estudiando un grado medio de auxiliar de enfermería. Un grado medio de farmacia. Estoy estudiando imagen para el diagnóstico y medicina nuclear. ¿Administración de documentación sanitaria? Escogí el grado de documentación sanitaria porque me gustaría dedicarme a la sanidad. De hecho, en un futuro me gustaría entrar en enfermería. O sea, creo que quiero es atender pacientes. Pues yo estoy estudiando clínico superior de técnico de laboratorio. Sí. No, yo hice anteriormente integración social y la experiencia es muy buena en ambos ciclos. No, ya he estado anteriormente estudiando un grado medio de gestión administrativa y este año estoy en un grado medio de farmacia. Pues sobre todo la metodología, que aquí se practica la metodología de TASIC, que es más trabajo en grupo, y en los otros centros normalmente se premia más el individualismo, trabajas más solo y... Y bueno, eso es una diferencia muy importante. Bueno, tenemos varios profesores, cada uno con su metodología y su personalidad, pero bueno, dentro de en general puedo decir que el profesorado es bastante majo. La verdad es que son muy cercanos, se implican mucho y si necesitas cualquier cosa siempre te ayudan, la verdad. Pues el uso de ordenadores, trabajar en un grupo, que se trabaja en equipo con otros compañeros, es más dinámico. Al principio creo que cuando llegamos todos andamos un poco perdidos porque veníamos de bachillerato y al final es distinto cómo se estudia en un lado o cómo con esta forma. Y la cercanía que tenemos hacia los profesores pues es mejor. Pues que los profesores son muy cercanos, te ayudan en todo lo que pueden, son muy majos y me encanta. Estamos ya bueno, a mediados, a finales del curso y creo que nos está gustando cada vez más ya que es, tú tienes que saber cómo, pues, qué hacer cada día, cómo llevar el trabajo y cómo plasmarlo para que los profesores te pongan buena nota o puedes aprobar el curso. La metodología y el compañerismo. Me ha motivado a estudiar en este centro pues, porque me han hablado muy bien de él. Encima los profesores son muy cercanos y también se trabaja mucho en grupo, entonces esto ayuda a llevar todo mejor y a aprender mucho más. Pues yo en un principio no sabía qué centro escoger, pero familiares, amigos cercanos, profesorado pues, del anterior me recomendaron este centro y pues me decanté por él. Pues conocí a una persona de mi pueblo que había estudiado aquí y me habló bastante bien de este ciclo, de bueno, los profesores, de la materia que se daba y que salía bastante preparada, la verdad. Lo que más me ha gustado y lo que me gusta ahora mismo son trabajar con ordenadores y bueno, trabajo en grupo que se hace más ameno el trabajo en sí y muy contento. A cualquier ámbito de la rama sanitaria, pero sobre todo a técnico de farmacia, que es el grado médico que estoy haciendo ahora mismo. Bueno, yo en un principio me gustaría ser fisioterapeuta, o sea, hacer la carrera de fisioterapeuta o si no de matrona.